Gracias a Dios no ha habido hoy día más confrontación, esperemos que no la haya. Tenemos más de 30 pacientes internados, dos de ellos en estado crítico, a pesar de que está con toda la atención en terapia intensiva. Ese paciente que fue operado en el hospital japonés fue un paciente muy, muy grave, está estable. El otro paciente está en el hospital del Plan 3000, que también fue operado con un proyectil en el tórax. Y los demás son heridas de arma blanca y son policontusos. Ayer ha sido un día exitoso en el tema de donación de sangre. Se han podido captar 64 donaciones de sangre, que son importantes porque el banco tiene sangre para 4 días. Pedir también a través de ustedes que la gente se acerque al banco de sangre. El pueblo cruceño es muy solidario y siempre ha sido un buen donante de sangre para poder fortalecer el sistema y estar preparado ante cualquier contingencia. El gobierno departamental, por instrucción de nuestro gobernador Rubén Costas, el día de ayer, en conjunto con el Comité Pro Santa Cruz, anunció la alerta roja por todo este revuelo social que ha ocasionado el presidente Evo Morales al incentivar la confrontación entre bolivianos y a buscar justamente que haya encuentros o desencuentros, particularmente aquí en Santa Cruz, que generaron una ola de violencia. Y de esta manera se ha instalado el COET, el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, en coordinación con el municipio de Santa Cruz de la Sierra, particularmente, para poder articular toda la atención de las emergencias de salud y de la gente que lamentablemente ha tenido que sufrir esta violencia y que requería una atención inmediata. Anunciar que, tomando en cuenta el gran sacrificio que está realizando la población cruceña en particular, sosteniendo ya casi una semana de paralización completa del departamento en un esfuerzo titánico para sostener esta democracia que lamentablemente Evo Morales quiere perforar de manera artera, y entendiendo que la gente menos pudiente de barrio, de provincia, realmente requiere de un apoyo de alimenticio, es que el gobierno departamental va a coordinar tanto con el Comité Pro Santa Cruz como a su vez también con los alcaldes municipales de las 15 provincias del departamento para que podamos brindar apoyo alimenticio para la conformación de ollas comunes en los municipios y en las provincias del departamento, en coordinación con los comités provinciales y municipales y el alcalde municipal, que articularían ya la logística local para su atención de la población que está llevando adelante el paro correspondiente, y como gobierno departamental brindaríamos el apoyo con el envío de alimentos secos que podrían apoyar justamente todo este esfuerzo que está realizando la población para sostener este paro. A partir de mañana vamos a activar los comedores populares o la olla común, como queremos llamarlos. Vamos a producir 5.000 raciones. ¿Dónde estarán distribuidos? En el distrito número 1, en el distrito 5, que es la zona norte, 6, Pampa de la Isla, distrito 7, Villa Primero de Mayo, distrito 8, Plan 3000, distrito 9, que es la zona sur, distrito 10, El Bajío, distrito 12, Los Lotes. ¿Qué queremos hacer? Que las familias enteras, que mucha gente vive el día a día, tenga y podamos paliar su necesidad básica, que es la comida. La olla común es una acción que vamos a cocinar todos. Tenemos la logística, manejamos los comedores populares. Donde antes se cobraba 5, será dada de forma gratuita. Ya tenemos un menú que hemos preparado con todas las condiciones de almuerzo y cena que vamos a proporcionar. Los centros vamos a pasarlos en un rato más, pero principalmente son las subalcaldías de cada uno de estos distritos y los coliseos municipales. Vamos a tener 3-4 comedores grandes, populares, donde vamos a abastecer del insumo básico que requiere una familia con sus hijos. Vamos a distribuir en 30 rotondas aguas de forma diaria y con hielo para que pueda la población estar
más tranquila. Seguimos con la condición, trabajando todo el día porque es una ciudad con servicios y los comedores o la olla común va a ser para paliar aquellas familias que ahorita no tienen las condiciones.